Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. ¿A dónde más vitores al Señor? Aclamando.
Alabanza del Señor. Hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, que es una alabanza hasta el confín de la tierra. Mujer, el lo que contiene las islas y sus habitantes. Y al Hijo, y al
del Señor. Vos estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor. Que estáis en la casa del Señor. Que nos ha de la casa de nuestro Dios. Libro de Judith. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Alabad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantad un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.
Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, Divina dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de la
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Con la alegría de reunirnos esta mañana, esta nueva semana que el Señor nos regala, nos encomendamos a su bendición por todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses, por nuestra comunidad, encomendándonos a Dios por todos los bienhechores, vivos y difuntos de nuestra Basílica, por todo el trabajo pastoral de este recinto guadalupano. También hoy presentamos la oración, la intención de las familias aquí presentes: Carrillo Caicedo, de Vinar, Carrillo Andrade, en la acción de gracias que presentan a la Santísima Virgen de Guadalupe. Bendiga el Señor sus familias, sus tareas, todas sus actividades. También presentamos hoy la acción de gracias por el cumpleaños del maestro Silverio Velasco, integrante del coro de la Basílica. Muchas felicidades, muchas bendiciones, el maestro Silverio. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Halaj, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos
y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor, su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Escúchenos, Señor, y sálvanos. Escúchenos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has desechado. Estabas enojado, pero ahora vuélvete. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, durante estos días en la misa hemos estado escuchando en el Evangelio cómo Jesucristo dirige su enseñanza particularmente a sus discípulos, a sus seguidores, a sus creyentes, por lo tanto, a nosotros, nos incluye, por supuesto. Así Jesucristo va trazando las principales características de cómo han de ser sus discípulos, cómo quiere que sean los miembros de su iglesia, cómo hemos de ser, cómo hemos de vivir. Y les pide, nos pide claramente que el modo de vida sea totalmente distinto al de los publicanos, al de los fariseos. Así escuchamos hoy en el Santo Evangelio que Jesucristo pide claramente a sus discípulos: no juzguen, no critiquen. Dice el Señor Jesús: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, dice Jesús, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Lamentablemente, hermanos, ¿cuántas personas su principal y más notable costumbre es eso? Estar juzgando a los demás, estar criticando, criticando todo y a todos. Esa habilidad malsana para encontrar y señalar defectos, y estar mirando defectos y puros defectos y defectos y defectos. Pero eso sí, en los demás, en los otros. Así encontramos casos muy penosos, hasta dentro de la misma familia, esposos, padres e hijos, hermanos y parientes, que se han perdido el respeto y se la pasan echando en cara defectos unos y otros. Entre los compañeros de trabajo, entre superiores y súbditos, entre vecinos del barrio o hasta una comunidad cristiana, estar criticando, criticando. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos pide concretamente a sus discípulos, a nosotros, no estar juzgando, criticando todo injusta y maliciosamente. Apartarse del chisme, de la criticonería, de la murmuración, alejarse de esos ambientes o de esas personas que se la pasan echando juicios malignos y destructivos. Esto quiere decir, hermanos, también quiere decir
practicar la autoevaluación elemental, la autoevaluación a la luz de la palabra de Dios, que revisemos con sinceridad, primeramente, si nosotros no tenemos esos mismos defectos que vemos en el prójimo, con los cuales estamos lastimando a los demás. Y también esto implica que nuestra mente, nuestro lenguaje, nuestras pláticas, conversaciones, comentarios de los demás sean siempre limpios y edificantes, hermanos. Que al hacer la corrección al prójimo, pues sea fraterna, respetuosa, sin herir, sin dañar. Esto también, hermanos, significa aprender a mirar al prójimo con los ojos de Dios. Aprender a mirar al prójimo con los ojos de Dios. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre ve las apariencias y el Señor ve más bien el corazón. La gente, el común denominador, mira a los demás y juzga con prejuicios personales, con veneno en el corazón, por las apariencias, por la forma como visten, por las cosas que tiene, por su físico, etc. En cambio, nuestro Señor Jesucristo mira el corazón, lo más profundo de cada uno, no las apariencias. Él conoce todo de ti. Él ve todo de ti. Sabe muy bien todo lo que has vivido a lo largo de tu historia, desde el nacimiento, infancia, juventud, madurez, etc. Él sabe muy bien si has caído en las trampas del pecado, algún vicio, el alcohol, las drogas, tus costumbres correctas o incorrectas, si estás haciendo un bien, un buen esfuerzo por mantenerte fiel a su palabra, a sus mandamientos, a su enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo todo lo ve, todo lo puede. No mira las apariencias, sino lo más profundo del corazón. Y Él no rechaza a nadie. Él te ofrece su amor y perdona incondicionalmente. Él te puede liberar de todos esos males o prejuicios, esos males que llevas dentro del corazón, con los que maliciosamente juzgas y dañas al prójimo. Hoy, el Señor Jesús, en esta misa, te ofrece la verdadera paz y felicidad. Deja que Él limpie tu corazón, que el Señor limpie tu mente, tus palabras, que sean edificantes, que sean nuevas, que sean constructivas tus actitudes. También, ahora que estamos aquí en la tierra sagrada del Tepeyac, ante la presencia de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, dejémonos también mirar por ella. Dejémonos mirar por ella. Primeramente, ella con su rostro y mirada inclinada está honrando y contemplando a su Hijo Jesucristo, que lo trae en su vientre. Ella está al cuidado de Él y también de nosotros. En su mirada hay paz, ternura, alegría. También nos mira a nosotros con amor desde su interior. En sus hermosos ojos están grabados todos los que están ahí reunidos, el indígena, el español, el criollo, todos. Y a todos nos guarda en sus ojos, hermanos. Asimismo, nosotros aprendamos a mirarla, a honrarla, a amarla, a conocerla bien, a conocerla cada vez mejor en todo su mensaje, sus palabras, su bendita imagen. Que le dediquemos un buen tiempo, hermanos, para estudiar seriamente toda la verdad del hecho guadalupano.
acercarnos sinceramente a su Hijo, nuestro Salvador, y a cumplir su palabra. Aprendamos a mirar a nuestro prójimo, a mirar a nuestro prójimo como ella ha mirado al humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, con respeto, con dedicación y confianza. A mirar al prójimo, aprendamos a mirar al prójimo, a mirar a nuestras familias, a nuestras comunidades, a mirar con buenos ojos, como nos pide hoy el Santo Evangelio, sin juzgar, sin lastimar, sin destruir ni herir. Pongamos nuestra vida bajo la mirada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Miremos sus ojos. Mejor dicho, dejemos que ella nos mire, que nos contemple y nos acaricie con su mirada. Y así limpie todas nuestras miradas, nuestras palabras, comentarios y acciones. Y digamos cada día, hermanos, Madre Santísima de Guadalupe, muéstranos esos tus ojos misericordiosos. Y así seremos realmente nuevos y felices. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Oremos los unos por los otros al Señor Jesús, al Señor Dios, y respondamos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos. Te rogamos, Señor. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, oremos. Te rogamos, Señor. Por las familias Carrillo, Caicedo, de Vinar y Carrillo, Andrade, acción de gracias a la Santísima Virgen, oremos. Yo. Por el maestro Silverio Velasco, en el día de su cumpleaños, del coro de adultos, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quien hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos mártires ingleses, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. Damos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador. Dichosos los que participan en esta comunión, en este banquete del Señor. Señor, soy digno de que vengas a mi casa.
palabra tuya bastará. Alimentados con el pan de esta mesa celestial,
Te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a escuchar un aviso. Queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.